Apaga eso, viernes, por favor. Ah, estás en un programa. Hola, ¿qué tal, camaradas de Retros Gamers? Sean bienvenidos una vez más. Está aquí conmigo Don Viernes. Hola, ¿qué tal, camaradas? Aquí estoy hablando tuiteando por teléfono, twisteando como siempre. No te preocupes, acá de tuitear. Don Twinkie Wonder. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y yo, su servilleta, el camarada Don Tío Retros. Ah, ya. Don Tío Retros. Subí de nivel. Pero bueno, ¿qué les vamos a contar? Noticias. Ya saben que siempre empezamos por las noticias. Nintendo lo está haciendo muy bien, ¿no? Aunque les arda a los haters, ahí les va la vitacilina. Para lo que quieran. Fue la consola más vendida del año pasado, fue la que rompió récords en Navidad, ¿no? De ventas. Y no lo culpo. No hay por qué enojarnos, ¿no? Digo, si tú tienes un Sony, pues está bien, o sea, yo también tengo Sony. Es lo que yo no entiendo, porque ¿por qué Nintendo vendió tanto y mi consola no? ¿No? Sí, pues digo, al final. Aprende. Aprende, Porque no eres como él. O sea, al final de cuentas, creo que haya mercado y que haya competencia nos conviene a todos. Absolutamente. Ahora, dentro de lo que es Nintendo, su propuesta ha sido siempre más de exclusivos y es la que mejor exclusivo tiene en el Sony en el también mercado. Tiene bueno. ¿Verdad? Exclusivos. ¿Exclusivos? Okay. Bueno, sus 5 juegos son excelentes. Ahora, incluso lo que llama la atención de Nintendo es que sus juegos del 2017 siguieron siendo los más vendidos del año 2018, como de Super Mario Bros. Odyssey, Xenoblade Chronicles 2. Octopath Traveler, si bien no estuvo dentro del top 20, en un mes. Fue el mejor de julio. Ajá. Y en el año fue top 20. Sí, sí. Mario Kart 8 Deluxe, que es un port del Wii U. Hablando también de ports, está el Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze, que sí, también es buenísimo juego. Muy bueno. El de Pokémon, de peleas. Ah, el Pokémon Tour. Sí. Pokémon también sí, es un port de Wii U. Pero aquí Bayonetta 1 y 2. Don Viernes está muy emocionado porque es fanboy de Nintendo y no lo niega, ¿verdad? No, de verdad. Pero ahora déjame quitarle su felicidad de un golpe al hígado. ¿Qué pasó con Metroid, amiguito? ¿Qué pasó, amiguito? Cuando ibas a estrenar Metroid Prime 4 y resulta que siempre no. Puede ser la mañana de hoy, Nintendo. Ay, que es la mañana de hoy. En la mañana de hoy. El director del proyecto de Metroid Prime 4 anunció... pues se disculpó con los fans porque al parecer durante estos 2 años de trabajo Bandai Namco, que es la encargada del proyecto, no mostró calidad. Dijo, no es lo que esperábamos. No dio la calidad. No es para donde queríamos ir, entonces lo que vamos a hacer, en vez de darle un sope y exhibirlo y decirle que no sirve. Pues sí lo exhibieron, ¿no? Nomás dijeron, no es de la calidad que nosotros queríamos. Ojo, no quiere decir que no sea de calidad. Okay. Pero los Retro Studios lo va a apoyar para que hagan el juego como Retro Studio lo hizo. El éxito. O sea, ellos fueron los que revivieron la saga, que ellos sean los que le ayuden y que le digan para dónde ir. Ahora, en la cultura japonesa dicen que entre más alto rango tenga la persona que se está disculpando, es más la vergüenza que siente la empresa que se está disculpando. En este caso, era el director del proyecto y él fue el que eligió a Bandai Namco. Sí. Entonces no le pidió a Bandai Namco que se disculpara. Es yo como encargado. Discúlpame por confiar en ti. Él está asumiendo que él la regó. Discúlpame por pensar que podías dar el ancho. Tonto. ¡Pah! ¿No? Básicamente. Pues ahora, también Bandai no es ningún improvisado y tampoco no creo que lo haya hecho tan mal. Simplemente que creo que Nintendo no quiere repetir otro Other M. Pues mira, si los Yakuza no les gusta. No, dile. Mínimo un dedo. Sí. Un dedito. Ya no va a ser Bandai, va a ser Andai. Pero bueno, también tenemos un cuarto miembro que está allá en la cabina, que es el producer Silvestre. ¿Se oye? A ver, habla. ¿Sí? No se oye. No, pero está con nosotros en espíritu. Pero nos hizo señas de que lo apuremos. Ese cosmo que se siente es el producer. Bueno, Kingdom Hearts Orquesta es un show de música sinfónica y va a regresar. Es como el de Zelda, ¿te acuerdas? Sí. Sí, o el de Final Fantasy. Va a estar en Ciudad de México, obviamente, para todos los amantes de... En noviembre, si la memoria no me falla. En noviembre. Entonces, ¿vas a ir? No, ¿verdad? Pues ¿vas a ir? ¿Por qué me descartas tan rápido? O sea. Pues no hay money, así es que... No hay money, pero pues supongo que ahí está, para el que ande ahí en el área, pues nos avisa interesa. Y que saquen un videito. Ahí ande que van de el Palacio de los Deportes. Ándale. Ah, mira. Ya se oye. Esa voz. Señor, eres tú.
Y por último, Gundam G Genesis vendrá para Switch y PC. ¿Qué les parece? Un juego, o sea, robots gigantes. Va a ser en estilo como Fire lo que Emblem. Están. Ah, Fire Emblem. Nah, de RPG estilo, estratégico. Ya viene con todo el DLC, ya viene la versión. ¡Pum! Ahí está. Ya no gastes más por ahora, ¿no? Hasta que se nos ocurra sacar otro color. Hasta que nos ocurra sacar el nuevo calzón del personaje, pero pues ahí está. Si eres poseedor de un Switch o de una poderosa PC Master Race. Y te gusta esto de los Gundams, pues definitivamente esto es para ti. Así es, pues estas son las noticias. Vámonos ahora a la sección de los trailers. Vamos a ver el primer trailer. A ver, ¿qué tenemos? Una granja y explosiones. Es el Far Cry. ¿Oh? Sí. ¿Oh? Te lo juro que es el nuevo Far Cry. Pues mundo post-apocalíptico, cayó una bomba nuclear, destruyó el mundo. Entonces, los nuevos habitantes quieren vivir en paz, en armonía, quieren ser felices, pero no falta el gandalla, en este caso las gandallas, un par de gemelas que dice Nanai, vamos a hacer el caos y el desorden. ¿Qué clase de falote es este? ¿Verdad? De hecho, creo que en Twitter hubo una pelea entre Bethesda y Ubisoft. ¿Por qué? Porque Bethesda también está sacando un juego con esa misma temática de colores. El nombre del juego no lo recuerdo porque tengo pena. No sé si lo tienes en la... ¿De para qué compañía, Tron? Es de Bethesda. ¿De Bethesda? Pues mira... Saludos a Manuel Gerardo Murrieta. Bajo ese mismo concepto, pero no tan vivo, está Rage. Ándale, Rage. Está Rage, que Rage 2 es el que está saliendo. Sí, que se burlaron de ellos, de que no, pues oiga, pues damos algo así como que damos clase los jueves sobre esta temática. Y Ubisoft dijo que no, que es el concepto que nosotros pensamos y creamos y lo que sea. Ajá. Y abajo le contesta otra vez Bethesda con la foto de los dos Spider-Man que se están viendo así. Sí. Ahí tenemos, pues ahí está el trailer. Estoy viendo el puro casco, digo yo, Rage. Ajá. Las hermanas del mal. Te saludan, Oscar Martínez te dice hola Twinkie. Yoel Alaniz, saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Saludos al tío Manny que nos está viendo. El Shinigami también. Ariel Kubi. Los Gundam, dice Yudel. Activos amigos retros con mi camarada Stalin viendo el programa. Saludos Luis Retro Gamer Bros. Qué buen comentario, qué buen comment. Pensé que era Stalin, Days Gone. Sí, al principio dije yo, una granja, post-apocalíptico, Days Gone. De repente vi las explosiones, dije yo, Fallout 76. Luego vi a la motocicleta y dije, Rage. Ahora van a bailar y va a ser Just Dance. Sí, al final todo es Just Dance. Pero a ver, momentito, vamos a ver, con todo respeto, el siguiente tráiler sin hacer ruidito. Ándale, Papantla, mira, ponle un zoom ahí a mi cuero chino. se me encueró el chino. Ghostbusters, y como dice, nunca mandes a una mujer a hacer el trabajo de un hombre. Feministas. ¿Cuántos días? ¡Yo no a mí! Va a estar el elenco original de Ghostbusters. ¿Por qué te pusiste rojo? Sí, ya. Okay, obviamente menos. Están diciendo que los videojuegos nos vuelven violadores ahora con esto, pues ya. No, va. Sí. Entonces. Pues sí, Cazafantasmas 3. Va a estar. El verano. Menos Egon, el actor, pues ya se nos adelantó. Va a estar, pero un fantasma. Bueno, que lo cazara. Sí, que el primero que cazara fuera Egon. Que les ayudara como pegajoso.
¿no? Ay, no, prefiero que lo casen. O como, como un Jedi acá en espíritu. A la torre. Pero va a estar este Peter Bigman, que era Bill Murray. Ajá. Y, lo, y este Dan Aykroyd. Sí, y que el otro. Sí. El de color serie. Que no me color serie. Okay. Justo de algo, si se llama, no me acuerdo su nombre. O sea, disculpe, feminismo, racismo, porque se acordó de los dos actores blancos, pero no de negro, ¿o qué? Sí, ok. 2020, el tío Manny que ya se emocionó. 2020 es la fecha 2020. De Ghostbusters 3. Esperemos que el año no que se viene. Nos adelante Bill Murray, porque sí, ya se ve como que más para allá que para acá. Sí. Pero fíjate, y no está tan viejo, ¿no? Es más bien porque le gusta la fiesta. Le gusta la vida. Dice Javier Tenedor, qué buen hombre. Saludos, chicos, ¿seré el único que está emocionado por el Animal Crossing para el Switch? Fíjate, mi hija que a mí me gusta mucho. Mi hija. Yo nunca juego un Animal Crossing. Mi hija es fan. El de 3DS es, diría yo, mi personal favorito. El del Nintendo 64. El del 64, que solo salió en Japón. Ese es muy específico. El del cubo, o sea, estuvo es, el, una, es un. Sí, es el remake. Del de 64. Saludos, Ramsés Grijalva. Yo recuerdo el del New Leaf, que es el de 3DS, que es el que a mí. Perdón, ¿es de 3DS o DDS? Creo que es de 10. Y me gusta mucho porque tenía la posibilidad de poder explorar otros pueblos. De repente había muchas dinámicas que puedes hacer con amigos. Estaba muy divertido. Es un juego muy social. ¿Quién eres? Rick muy Moranis. Sincero. Es el de. El de lentes, ¿no? El de gafas, me está diciendo el tío Manny. Se habla de Egon. No. Es el de. Es el de lentes, ¿no? El que sale también en la. ¡Oh, de sí! Las plantas, en la tienda sí. De plantas, ¿no? Sí. Que es, era el quinto Ghostbusters. No oficial. El quinto. El quinto. Son Ariel dice: ¿se acuerdan del juego de la Mujer Maravilla? Yo no. No. Yo tampoco. ¿Existió esa cosa? Existió esa cosa. El producer dijo algo. ¿Qué sí? No, tampoco. De hecho, el único juego legalidad de que personaje no. Femenino que jugué de niño fue la Sirenita. La Sirenita, sí, estaba bueno. No hay nada más macho que controlar a una mujer. Ajá. ¿Y el de Nintendo? Otra vez. Ahorita fuera una turba de feminazis. Okay. Con tus axilas verdes. ¡No, más al viernes! ¡Lo siento! Pido disculpa por parte de todos los hombres. Sí. Pido disculpas a nombre de todos los meseros del mundo. Pero bueno, el otro tráiler, ¿teníamos otro? A ver, ándale, córrelo. ¡Ah! ¡Los Power Rangers! Mira, este juego de pelea de los Power Rangers va a traer a todos los Power Rangers. De la todas Switch. Las... De hecho, esos son los originales, ¿no? Los dos primeros que salieron. Sí, salen todos los Power Rangers para todas las todas consolas, consolas del mundo. Para que no se peleen. No lo tenía, pues Lugia. Ahora sí lo ahora tiene. ¿Ahora lo tiene? ¿Qué está haciendo? ¿Namco Bandai? Sí. Yep. Sí. Ajá, ah, sí. Ok. Yep. Me sonó. Para que no se peleen. Abril 19, ya tan pronto. Sí. Sí, y apenas están sacando el trailer. Sí. Ahora entiendo por qué no lo hicieron bien con el de Metroid. Quiero más a eso. Ajá. Ahí está, fíjate. El juego ya está hecho, nada más estamos esperando que llegue a las tiendas. Sí. ¿Eras fan de Power Rangers? Fíjate que sí, y recientemente estuvo pues este crossover que tuvo con Street Fighter para celulares, que el juego estaba muy disfrutable. Ya más adelante se pone un poco pay to win, eso sí, tengo que admitirlo, pero a pesar de todo decía, este juego de peleas está muy entretenido, ojalá hubiera un juego más en forma, y sácate las babuchas, ahí está. Ahí está. ¿Qué Power Rangers eran ustedes? Ah, ¿qué Power Ranger eran ustedes? A ver. Yo el azul, porque traía lentes. Sí, yo también. Yo el azul. Sí. Chener. ¿Y tú? El blanco, obviamente. Sí. ¿Por la mata? Generalmente todos querían ser el rojo, ¿no? Sí. Al menos era... que otro perdido que el amarillo o la rosa, ¿no? Porque el rojo era el líder. Sí. Hasta que llegó el verde, y que después se hizo blanco. Y luego se hizo rojo en ¿sí? El mismo. Sí, el mismo. Después se juntaron con las tortugas ninja. Sí, y épico. Después se hicieron ninja. Y en uno de los episodios, ajá, una vez sacaron todos los rojos que sí, habían salido. Estuvo muy bueno ese episodio. Sí. Porque sí. Y ahora el rojo se hizo peleador, ¿no? Creo que sí. De la, sí. De la UFC. De la UFC. Desgraciadamente, la amarilla, la asiática, murió. ¿De qué? Sí. La rosa, ¿no? Sí, no, la rosa sigue viva. No, pero una que hizo porno. No. ¿O eso fue un mito? Eso fue una leyenda, era alguien que se parecía o algo así. Incluso uno de los rojos asesinó a alguien.
Ah, ese fue Jason. Creo que sí. Sí, Jason. Hasta el nombre. Que de hecho, después de la primera generación, creo que la que más me gustó fue esta, la que eran como bestias, que el rojo era un león. Ah, sí. Fue una de mis favoritas. De la también. Fuerza Aquí salvaje. Está Luis. Sí, Luis Retro Game dice que nos debieron de haber contratado a nosotros tres para los cazafantasmas. Ándale. Pues no sé, o sea, sí, pero la versión mexicana, ¿no? Ándale. Sí, porque los quedan muy grandes los zapatos cacha. De Bill Murray. Sí, los... sí. Vamos a hacer la versión mexicana y va a ser los Femi Busters. Pero bueno, ¿qué tenemos algo más? ¿Un tráiler más o ya? ¿Qué? Tenemos una cumbia eterna. Hijos de la mañana. En nuestra nueva sección, ¡ay, Dios! Somos nacos, pero también gamers, vamos a ver la cumbia del Zelda. Un poquito nada más para que no les dé cáncer de oído. Sí. Tanto. Ahí tú estabas bailando bien, porque ya no bailas. No, ¿qué dijo? Mayoras más. O sea, la ocarina dice mayoras más. Guay. ¿Por qué? No sé, güey. No lo sé. Fue algo que yo no me imaginaba. Que Zelda no era el nombre del varón. Encima de mi pony día y noche. Me recuerda a alguien que decía que era fan de Zelda. Acuérdale. Y no podía identificar mayoras más de la ocarina. Es que, ¿por qué? O sea... Es que, ay, no me imaginaba que Zelda no era el nombre del varón. Eso se sabe desde el bautismo, pues, sí. O sea, no es como un secreto, ¿no? No es como Metroid que, ay, era mujer. O sea, desde el principio te dicen, la princesa Zelda, desde el minuto que metes el cartucho. En el manual. Esta canción es la cumbia de Zelda, también se pudiera llamar, si tienes tetas, puedes hacer lo que quieras. Sí. ¿No? Okay. No importa. Ahí hay paraíso, dice. Ahí hay paraíso. Ahora, a mí sí realmente me incomoda y me molesta mucho que quieran a fuerzas revolver. Mira. Con todo gente que le gusta los videojuegos, es otaku y le gusta el anime, no. De hecho, no. Una de las cosas que más detesto y más aborrezco, y perdón a todos los que les guste ese tipo de animación, es el anime. Si te la pasas viendo anime, y ahora me molesta el anime. Los únicos animes que yo veo es Full Metal Alchemist. El del... Los tentáculos. No, ¿cómo se llamaba ese que me aceptaste? Que salía. ¡No! De... ¡Ese me estás diciendo que no! No. ¿Y los? El de la. El que está en Netflix, ¿no? Ay. Ahora ya ni los nombres se sabe. Game Score Gear. High Score Gear. Game. Ah, ese está bueno. High Score, sí. High Score Gear. Está bueno. Ese, y por ahí se pueden ir. El Cowboy Vivo, o sea. Ay, cosas más. 10 a lo mejor. Pues ahí está. Pero no sí. Voy a ver todo. No, lo no, que yo creo que mi mayor problema con este fue que el timbre de voz nomás no. Definitivamente. Yo que soy. Es que. O sea, metieron una voz muy, muy aguda. Y ahí está armonizando una no tan aguda, quizá un autotune ahí hubo de por medio. No, yo digo que sí, pero no creo que sea. Porque de plano, de plano, de plano, no. No, no. O sea, perdón, no, Chini, pero el anime no es tan entretenido. Mira, es cuestión de encontrar el que te guste. Sí, o sea, hasta Dragon Ball. ¿Cómo? Es que generalizas hasta, todo el anime como Dragon si fuera no, todo. No, no, hasta Dragon Ball. Estoy diciendo que hay animes entretenidos. Ah, pues no puedes decir que no es entretenido. Pero. Es como decir, las series de Netflix no son entretenidas. No, el anime en general no es entretenido. De hecho, incluso Dragon Ball, la última película de Dragon Ball termina por ser muy, muy mala. Y muy poco entretenida. Pues la animación es, lo van a linchar, ¿eh? Yo ahí sí. ¿Saben dónde vive, eh? Yo no opino nada. Como, igual viernes, si quieren, mándenme un WhatsApp. Mira, tu teléfono. Mira, nuestro rating cayó, ¿eh? Cayó. Cayó de explosión. O sea, lo siento, pero sí el anime. Ya cállate. No me gusta tanto el anime, la verdad. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos una cápsula por parte del Shinigami, que es un recopilado que salió ahora para el Switch de juegos clásicos de SNK. ¿Qué va? Vamos a verla. Tenemos una turba de personas aquí lastimadas. ¿Qué tal, amigos de Retro Gamer?
Para los que crecimos en la época dorada de las arcades y nuestra querida NES, recordaremos grandiosos títulos como Ikari Warriors, Guerrilla War, Pou, Prehistoric Isles y muchas otras joyas. SNK celebra su 40 aniversario lanzando para Nintendo Switch un recopilatorio de 14 juegos de lanzamiento en su versión arcade, NES y Famicom, según esté disponible. Traído por NISA América y Digital Eclipse, yo soy su amigo Shinigami y veamos qué tal está. Esta recopilación incluye títulos como Alpha Mission, Atela, Crystalis, Guerrilla War, Ikari Warriors, Ikari Warriors 2, Ikari 3, Iron Tank, The Invasion of Normandy, Poe, Prisoners of War, Prehistoric Isles, Psycho Soldier, Street Smart, TNK 3, Vanguard, vayamos con el gameplay. El juego ofrece opciones de guardado. Además de modificar los controles a tu gusto, puedes elegir cómo ver el juego, ya sea en pantalla completa, estirada o nítida. Adem. Pues ahí está la cápsula del Don Shinigami, Luis Ángel. Compilatorio de varios juegos de varios juegos de SNK. Ahí si lo quieren ver, pueden entrar entonces a la página de Retros Gamer en Face, en el Face o en el Tutuf, que YouTube. Es Retros Gamer o Retros Gamer TV. Tenemos dos canalicios. Aquí nos están diciendo, jaja, su voz aguardientosa. ¿De quién? ¿La mía? Yo creo que la mía, ¿no? ¿Del viernes? ¿Del Shitty o de la morra que canta? De la morra que canta. Es que ahorita nos están criticando que, qué bien. ¿Por qué son tan machistas? No es cierto, no son machistas, porque hay cosas que son de calidad. No sé si tú conozcas a esta Lindsay Stirling. Sí, violinista. Belleza, talento y producción en el video. Chéquenla ahí en YouTube. Tiene canciones de Zelda, tiene canciones de Assassin's Creed, de Halo. De hecho, hoy estaba escuchando de Halo. Sí. Con el violín, con otro vato, William Joseph, que tocaba el piano. También. Sí, lo dije. Uh-huh. A ver si me pones atención, por favor. No, de hecho no. Cállate, señora. David Taylor también es una violinista que toca bien y tiene, de hecho, un disco entero de Zelda. Lauryn Travia es una flautista. Y Zelda no es el nombre del varón. Y Zelda no es el nombre del varón. Ya lo dijo. Lauryn Travia es una flautista. Entonces, que participa en... Pero pues si pones a alguien como Windy Girl, que pues prácticamente no trae nada, pues sí da corajito. Pero sí. Bueno, vamos a ver, antes de que ya la libramos, vamos a salir rápido de aquí. ¿Qué más sigue? Ándale. Nos podemos... Nos podemos adelantar esos tres Final Fight mejor a lo que sigue.
Bueno, pues ahí estaba, íbamos a hablar de Final Fight, de Hagar y de Cody. Íbamos a hacer una dinámica, pero mejor vamos a adelantarnos porque sí me sacó de onda esto. Ándale. ¿Qué sacó de onda? Ah, la del Shin, y dicen que es la voz aguardentosa. Ay. Ah, okay. Ay, o sea, acaba de salir de doble A, don Shin. Sí. Tiene 2 días sobrio. Ajá. Pero bueno, la temática de ahora, vamos a hacer juegos que son buenos y no son tan conocidos. Se podría decir que las joyas ocultas. Ah, ándale. De la corona. Vamos a ver el primer jueguillo, que no lo estamos viendo, por cierto. Pero ahí está. Vamos a ver. Ah, mira, de la Switch. ¿Sí? Y de la Switch. Que este juego no salió originalmente para la Switch, salió para el Wii U, creado por los chavos rucos de Platinum Games, que es el Bayonetta 2. El 2 es muy buen juego, es excelente juego. Y no es que sea tan desconocido, pero creo que alcanzó el millón de copias vendidas, y para el juegazo que es, no es criminalmente poco. Es muy poco para este, que es un juegazo de juegazos. También digamos que la consola no le ayudó. Sí, o sea, estaba en una consola que era una barrera, vaya, de juegos que no pudieron despegar más allá de las ventas de la consola, porque la consola no vendió bien. En PlayStation 3 la primera versión no vendió tanto. No, Bayonetta 1 no vendió tanto, pero... Tan así fue que Sega mejor lo dejó arrumbado y fue Nintendo que fue con el... ¿Qué dijo? ¿Sabes qué? Pues a mí me interesa, ahora préstamelo. Sí. Y Nintendo hizo bien porque la adoptó, a pesar de que no vendió tan bien, pues ahí está en Smash, ¿no? Entonces, le están... Sí, yo creo que esa es la... Sí, la van a hacer... La más fragante decir, es mío. Sí, no, deja tú, y la sorpresa más grande de todos, porque pensábamos que en Smash Brothers solo iban a haber juegos para todas las edades. O teams. Sí. Y de repente, ¿sabes qué? Toma un juego mature. Ahí está en Smash. Que es rarísimo, pero... Y pues hizo bien Nintendo porque entonces va a ser una de sus nuevas sagas. Quiero pensar. Sí. Yo también. Ya anunciaron la 3. Algo que también me hubiera gustado, un juego que se llamaba Devil's Tears, del Wii U. Me hubiera gustado que también lo hubieran lanzado como mascota. Pero creo que ya no va a ser. No lo descartes, sí. Ese juego tiene muchos detalles, pero para mí es como el, ¿cómo se dice? El Metal Gear para pobres, o sea, está la historia de repente se da muy absurdo. Es que de eso se trata. Sí, pues, o sea, una parodia de películas de acción. Exactamente. A mí me gusta porque siento que los juegos de Nintendo de repente son como que mucho, muy pesados, mucho de pensar, más o menos. Y llega este juego y es desconecta tu cerebro y ponte a matar gente, que es algo que Nintendo no tiene tanto y abunda en Xbox. Eso sí. Pero bueno, ahí está el Bayonetta 2, pura acción, compadre. Estás golpeando. Y de la buena. Y de la buena. Exactamente. Son de esos juegos que pura adrenalina y no te dejan descansar ni en los cinemáticos. Vamos a ver el siguiente juego. ¡Hey, Dagan Vitalogy! ¿Qué onda? Blackthorn, este juego... De los pequeños de Blizzard, ¿no? Sí, que en aquel entonces eran estos Psyonix y Synapsis. Era Blizzard. Sí, era Blizzard ya. Sí, era Blizzard. Sí, fue desarrollado por Synapsis. Sí, según yo es por Synapsis, porque pues quizá los tres vikingos. Ese es un juego de ese, les digo yo, es de esos juegos de plataformeo pozoloso. Y Príncipe Persia. Ándale, con esa movilidad que medio rígida. Sí, exactamente. O demasiado ortopédica. Una historia bastante rara. Heavy metal, yo diría. Sí, o sea, la historia es de que tú eras un Godínez, de repente eres Godínez y de repente se te acerca alguien. ¿Sabes qué? Eres el hijo del rey de otra dimensión. Ándale. Te necesitamos porque ya nos cayó. Ajá. Nos están invadiendo. Ahí toma tu escopeta. Pero soy un Godínez. No, pero tú tienes sangre guerrera como el luchador. Sangre guerrera. Ándale. Y vámonos a la dimensión a matar demonios. Con una escopeta. Y lo más cool, ese disparo que hace así. Sí, el disparo que hace con la espalda. Sin ver, papá. O sea, es un juego, era de esos juegos que la portada, el nombre, no te decía nada. Ajá. Lo comprabas a la buena de Dios, porque antes no teníamos tanta información. Sí. Y te terminaba siendo un juegazo. O sea, eran... Sí. ¿Cuánto costaban en aquel tiempo? ¿30, 40 dólares los juegos? Sí. Y eran los 40 dólares mejor invertidos que podías tener en ese momento. Y difícil como la fregada. Ah, no, muy difícil. Difícil. Pero pasar el primer nivel te toma... Pasar la primera pantalla, de hecho. Te toma como más de 2 horas. Sí, más o menos. ¿Qué traigo en este café? Oh, o sea, ¿Qué traigo en este café o en ese vaso? Esa agüita que marea. Vamos a ver el siguiente titulazo. El Demon Crest de NES también. Aquí nos está diciendo Alejandro
You End. Pues ese no es el Demon Crest. Ese es Deadly Creatures. No, lo están diciendo. Ah, sí. Okay. Ese juego es Deadly Creatures. Criaturas mortales. Sí, de la Nintendo Wii. De la Wii. Para los que dicen que el Nintendo Wii tiene puras cosas como Hannah Montana o La Patito. Andale. O el Chavo. Ajá. También sacó sus, sus... Fíjate que este juego es algo que ahorita estábamos comentando. Lo veíamos en el aparador y como que no da... Como dijiste tú, no dabas un peso por él. Pero... Juego. Es muy buen juego, muy entretenido. Muy entretenido y extrañamente brutal. O sea, hay estos de que las tiendas de alquiler te lo vendían por 20 pesos. Por 20 pesos, sí, es, de hecho. Porque la portada te decía. Sí, la portada, este lo más simple. Es como un simulador de pesca. O sea, sí, algo así te imaginabas. Bueno. Juegos de esos documentalosos. Ajá. Aquí podíamos coger una tarántula o un escorpión. O un alacrán de esos de Durango. Ándale. Y terminabas peleando con animales muchísimo más grandes que tú. De repente una víbora ahí que tenías que estar peleando con Quick Time Events y todo. Mira, un camaleón. Ay, Dios, ándale, este juego era... Ándale, papantla. Brutal, y vas era brutal. Adentro. Me encantaba porque precisamente dentro de la historia, o sea, tener que utilizar tanto... A la tarántula como el escorpión. Y no eran como que eran amigos, pues. Sí, eran brutales. Sí, demasiado brutal. Sí, no eran amigos. O sea, tenías que pelearlo. O sea, empezabas con la araña, recuerdo muy bien eso. Y luego de repente te encontrabas con el escorpión y tenías como una especie de enfrentamiento. Un enfrentamiento. Y luego el escorpión se iba por un camino y luego, ahora eres el escorpión. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? What? Y ya era cuando la historia iba desarrollando. Ve esto. ¡Oh, sí. Oh fatality! Dios. Y luego jugaba mucho con eso, con el asunto de la cámara dinámica, tener que de repente lo que creías que era el piso no era piso, era una pared, ajá, tener que caminar por los techos, tener que... Luego tenía upgrades, ¡ay Dios, the ese only juego! Only y de hecho Nintendo las peleas, o sea, están sí, muy bien elaboradas. Muy, bien elaboradas. Muy brutales y hacía muy buen uso del Wiimote. Exactamente. Se la rifaron. Aquí nos están diciendo que Wild Guns de Super Nintendo. Sí, pero yo creo que ya es muy conocido. Yo creo que ya no entra en la categoría. Ya no, porque ya es muy popular. Hace 10 años yo creo que sí. Sí. Pero ahora con esto del internet y de la masificación, o sea, se volvió más popular. Se volvió. Vamos a ver el siguiente titulazo. Ahí, compartan, chavos. El video. ¿Cuál era? Ya ni es vi. El Shaddai. El Shaddai. Este juego. Uy. O sea, pocos juegos. Casi siempre vas a usar mitología nórdica, griega. Este es. De la Biblia. De la Biblia. Cristiana. Si tú eres cristiano y tu mamá no te deja jugar videojuegos, dile, mamá, cómprame el Shaddai. Prácticamente es la Biblia. Bueno, un punto de vista de la Biblia hecha videojuego. Mitología cristiana. Ya ¡mitología cristiana! De hecho, yo también lo pensé. Aquí sí te van a linchar ahorita. Sí. Hazte para acá, vienes. Sí. Él dijo mitología cristiana. Hay gente muy mala. Eres malo, Twitchy. No, hay cosas que sí son de verdad, pero sí hay cositas que de repente... Yo digo que... Pues dijo, brincó 20 metros. Yo creo que fueron más bien dos. No, pero este dato es como un ángel, ¿no? Algo así, como un humano que cayó en la tierra. No sé mucho de la Biblia, no sé mucho, la verdad. Yo lo he estado jugando y los escenarios son totalmente psicodélicos. Parece que se ingerieron ácido. Estupefacientes, están de locos los escenarios. Me encantan las descripciones que le dan, como si Lady Gaga hiciera un juego. Y yo de... Ok. Ya habíamos visto juegos inspirados en la Biblia, como el Arca de Noé. Sí, pero de pero eso pues, a no, esto... Este pues, sí es un juegazo, la verdad, sí, lo tiene que jugar. Reseña en el canal. Ah, tenemos una reseña, por cierto. Es un hack and slash. De hecho, por esa reseña me compré el juego. ¿Verdad? Sí, yo también. Sí. Por esa reseña me compré el juego. De hecho, no tenía mucho que jugar en el PlayStation 3, porque era para el PlayStation 3. Y por la reseña me compré un juego y sí, fue... Sí, está muy bueno. Dice que ese juego parece de la era de bichos de Disney, pero bizarro, ¿no? Sí, pero mala copa. Sí. Vamos a ver el siguiente. Les recomiendo mucho el Shaddai para Xbox 360 y PlayStation 3. Yes. Totalmente. ¡Ah, este! De la NES, Karnov, exactamente. Que muchos lo conocieron por Bad Dudes, que era uno de los enemigos, Karnov. Sí. Y después un juego de peleas, que era la revancha de Karnov, algo así se llamaba. Lo chistoso es que yo lo conocí más por este juego. Este me causa gracia porque es un shooter disfrazado de... De plataforma. Sí. Y de hecho, los controles no son nada amigables, hay no, que ser honesto. No, en lo absoluto. Cuesta, duele jugarlo.
Pero era un juego muy, muy entretenido. La canción, la música que tiene el juego, que es casi todo el juego, la misma tonada, se te va a quedar pegada. Tenías upgrade, tenías ítems que podías usar para ir haciéndote la vida un poquito más fácil, porque el juego para nada es sencillo. Y es el gordo más ligero que he visto, ¿eh? Sí, brinca, hasta para caer, ¿no? Es el, como plumita. Tirar desde partes muy, muy altas. Sí. Sí, era un juego bastante, bastante entretenido. Y raro. Cuando yo era niño, le dediqué muchas horas para poderlo... Sí. Ya no te digo terminar, nomás llegar al último jefe. Sí. Jamás pude terminarlo. No, este juego sí recuerdo. Es de las pocas veces en las que mi mente dijo, ok, creo que estás jugando un juego raro. Sí. Mi mente sí dijo, creo que estás jugando un juego raro. Yo les quiero decir una cosa. Este juego se supone que, pues ahí los malos se robaron los tesoros de varias naciones de Europa. Entonces llega este vato que es un ruso de circo y los va a rescatar. En la versión americana, pero en realidad la versión japonesa trae la historia real, que dice que este es un esclavo de Dios. Entonces le dice Dios, ¿sabes qué? Pues si quieres tu libertad, vas a tener que acabar con estos enemigos míos, hijos de Satanás. Y esa es la historia que le da otro giro a la trama. ¿Por qué me lo ordenó? Sí, la versión japonesa trae... Los guerreros de Dios son rusos. Algo así. Algo así. Algo así, saludos a Trump. Pues trae cinemáticos. El final de la versión americana es el clásico pantallazo negro. Ajá. La versión japonesa no, sí trae toda una trama mucho más elaborada, cinemáticos y un final que se agradece. Sí. Entonces ahora que existe la emulación, pues mejor la japonesa. Sí. Vamos a ver el siguiente titulazo. Musha. Musha. M-U-S-H-A. Musha. Musha. Un juego para la... No dejamos sentidos aquí a nadie. Para la poderosa Sega Genesis. Yes. O la Sega Mega Drive, que es un shooter de avioncitos. Cualquier título de avioncitos, pero es el mejor juego de avioncitos de la Sega Genesis. Y eso ya es mucho decir, porque había otros grandes títulos. Sí, ¿no? Deja tú. Estamos hablando que la Sega Genesis, lo más característico de él era que tenía un procesador muchísimo más poderoso, lo cual lo hacía que entonces hubiera más elementos en pantalla, que fuera más frenético. Si podemos adelantarle un poquito. Que pasa que ahí está la versión de prueba. Ajá. El shooter, o sea, estás operando, es más bien como una nave robot, es difícil describirlo, pero... Sí, yo creo que la imagen dice mal. Sí. La imagen dice mal que mis palabras, aquí, mi héroe Karnov de Rusia, así es, mi querido, me cae bien Luis Otro Game Bros, me cae bien. En ruso. Metal Storm de NES, un juegazo, dice Alejandro Yuen. Creo recordar parece Axelay, dice César Luis Fierro. Sí, parece, parece. Sí, parece. ¿Vas a ver el siguiente título? Caray. Sí, es el que yo creo que es. Sí, es. ¿Sí? Pedazo, La torre de Flans. Sí, de Pandora. Que recuerdo que era. Había una analogía de que Pandora's Tower era como vivir casado. Porque si no llegas a tiempo, tu mujer te convierte en monstruo. Si no llegas con la carne, tu mujer se convierte en monstruo. Y pues sí, la historia pues es de que tú estás con tu elfa, con tu jaina, y de repente le infectan los monstruos. Es como una profecía que se sí. La bruja le hace la maldición, entonces le va saliendo así algo raro, así como una deformidad, como un monstruo, tentáculos. Así que le hace regalos. Pero no tentáculos de buena onda como los... ¿Cómo? ¿Hentai se llama? Algo así me contaste ahorita, que veías que... ¿Qué? ¿Perdón qué? No, ese era el... ¿Tu colección de qué dijiste? Sí, porque el anime era el que no le gusta, era el otro. El hentai, sí. 1500 discos era para material de investigación. ¿Qué haces que...? Dios. Este juego, recuerdo que está para la Wii. Para la Wii. Y que... Y que estaba en Japón y que se tardaron mucho para... De hecho, fue uno de los de la operación de Rainbow. Que era Xenoblade Chronicles. Sí. Last Story. Y de hecho, de los mejores RPGs que hay. ¿Cómo? ¿Cuál es? Para tener
Sí, que para hacer The Wii, dice el producer que tiene muy buenas gráficas. Sí, pues es que eran esos juegos que empujaron al límite los gráficos. De hecho, este es más que un RPG, era como un... Como de aventura, crawler, ¿no? Sí. Es como un Zelda. Es de ir subiendo una torre y... la trae elementos de RPG. Y la mecánica, pues sí, era de que tenías que ir recolectando pedazos de carne para dárselos a Helen, creo que era el personaje femenino. Para que evitar que se transformara el monstruo hasta que tú pudieras encontrar la cura. Encontrar la cura. Aparte de esto, en el transcurso de todos los días había objetos que tú se los podías regalar a Helen para aumentar la afinidad. Uh-huh. Y dependiendo la afinidad, tu final era diferente. La aflojation o no la aflojation. Algo así. Y lo que es, viernes, lo que es. Otro detalle interesante, no es de que te pudieras ir a la torre, explorar y todo bien y luego regreso. No, tenías un tiempo que era para que ella se transformara y si no te apurabas y no regresabas a tiempo, se acababa el juego. Cayó pedo. Dicen, ¿qué pex? Sentí algo en mi sensor de voz de Link Ocarina. ¿Por qué? Vas a ver el siguiente titulazo. Ah, ok, sí. Ah, el Project Justice de Dreamcast. Cuando... Era Rebel Schools United at Fate, pero... Bueno, son los personajes de Rebel Schools United at Fate, ¿verdad? Sí. En este juego de peleas poligonal. En 3D. En 3D. Que este sí ya estaba más transgresor porque el otro era como disfrazado de 3D. Sí. Si te gusta el anime, a ti no, ya sé, pero si te gusta el anime y te gustan los juegos de pelea, juego súper recomendado para la Dreamcast. Uh-huh. Excelente titulazo, se dan muy buenas retas, puedes escoger tres jugadores. ¿Para qué consola está? Dreamcast. Para Dreamcast. Exclusivo de Dreamcast. Dreamcast era una máquina para arcade traído a la casa. Incluso había juegos que se vean mejor en el Dreamcast que en el arcade. Sí. Como el Crazy Taxi. O el King of Fighters 99. Ah, oh, yes. Uy, excelente versión. Vamos a ver el siguiente título. Ya para irle metiendo turbo. Ándale, ese está muy bueno. Inapropiado para los niños. Ajá. No es para morros. Ah, caray. Ni yo sé cuál es. Ándale. ¿Y tú hiciste el programa? Y yo hice la lista. Vamos a adelantarle porque no sé cuál es. ¡Rango! ¡Ah! ¡Uy! Es el Red Steel 2. Como ya saben, el Red Steel fue el juego de inicio de lanzamiento de la Nintendo Wii. No estuvo tan bueno. Pero... De hecho, este Red Steel 2 es el que ya venía con el Motion Plus. Ajá, sí. Se usaba ahí es motion. En donde, o sea, lo que la gente imagina... Red Steel 2 es lo que imaginaba que iba a ser Red Steel 1. Que era el manejo de pistolas y espadas, pero de una manera más dinámica, más natural, increíble, como dice Don Viernes. Sí. Y aquí tiene la gracia, el estilo de arte me encanta, porque es como que somos vaqueros, pero también somos samuráis. Ajá. ¿No? Como que estamos en el viejo oeste, pero en Japón. Vaqueros samuráis. Sí. Y se usa muy bien, como dices tú, la espada. Sí, de repente la cambias a metralleta. De lujazo, título bastante divertido, desarrollado por Ubisoft en primera persona, obviamente, y no fue tan popular, el primero sí lo fue. Sí, pero porque fue el juego del lanzamiento y el que te mostraba las bondades de Resident Evil. Pagó lo que no hizo Resident Evil 1. Terminó por excepto en ventas. ¿Qué copia de KOF es esa? Pues, la mejor, no es cierto. La mejor, pero, hijo. Esto también, pues. ¿No metimos a Street Fighter, que no? ¿Por qué? Copia de KOF. ¿Cómo Street Fighter va a ser copia de KOF? Ah, no entendiste el chiste, güey. Lo que sigue. Sí. Ok, lo que sigue. Si lo tienes que explicar, no es chiste. Por eso no lo expliqué. No longer human. ¿Ese cuál es? Angel, not demon. Ah, he is... ¿Quién metió ese? ¿Eso lo metió el Shinny? Ese es un título recomendado, me parece que es el... Ese. Tú que eres fan del RPG, yo ya les he dicho que, discúlpenme, pero yo el RPG no se me da. Todavía la aventura con toques de RPGillo, sí, pero esto es demasiado RPG y fíjate que lo tengo. Me recuerda mucho. Duro, ¿eh? Sí, me recuerda mucho a los juegos como Shin. Es un Shin Megami Tensei. Sí, es ese. Sí. Yo lo tengo, es para la 3DS. Ajá. Muy buenos gráficos. Ahí sí yo no te puedo hablar mucho porque, pues yo. Son novelas gráficas con RPG. Sí, con RPG. Tienen un toque muy pokemonesco que. Sí. Shin Megami Tensei 4 Apocalipsis. Nos está diciendo aquí Don Shin. Ah, okay, dependiendo su recomendación. No es el que tú tienes, es un spin-off. Ah, ok. Sí. Es un spin-off.
Sí. O creo que es uno como que... Haz de cuenta que Final Fantasy 2.5. Ok. Uh-huh. Pues la recomendación. Y es de Atlus, ¿no? Que todos los juegos de Atlus, son... Como que cómpralo porque va a valer en unos años una millonada. Exactamente. Ajá, ya dice Atlus o Atlus y cómpralo. El que sigue, ¿cuál es? Es oro. ¿Cuál es? Ese juego que solo salió en Japón. Y que está en inglés, extrañamente. Sin and Punishment. Sí, Sin and Punishment. Pecado 64. Y castigo para el 64, que para ser de 64 tenía... Está bien impresionante. Graficazos, ¿no? ¿Y sabes que el de Wii... Había, bueno, de esas tiendas que tienen cuatro letras y que hay en todo México. Ya, dilo. ¿Cuatro letras? ¿Cuáles? OXXO. Opto. Hijo de... Oporo. Sí. Oporo. El caso es que hubo un tiempo en el que ahí vendían videojuegos y me tocó ver este juego por $150. Sí, y no lo compré. No lo compré por bestia. Por macana. Por bestia, porque no como no sabía cuál era el Sin and Punishment. Yo lo tengo y todavía no lo he abierto. Extrañamente, como lo compré en un Oxxo, dije, pues va a estar feo. Sí. Extrañamente, el juego está en inglés. Sí. Siendo que en realidad es japonés. Ajá. Nunca llegó a América. Por la temática del juego no necesitaba japonés. Puedo decir que la historia es Evangelion. Ándale. Sí. Muy buen juego, un real shooter. Sí, un real shooter. Muy difícil, de una sola vida. Muy. Me recuerda, ¿sabes? Fuera de bromas, a Wild Guns, pero llevado a la octava potencia. ¿A los 3D? Sí, porque pues, o sea, tenías el botón para mantener y estar disparando una ametralladora, pero si de repente venían proyectiles o había enemigos cerca, tienes que soltar el botón y oprimirlo, tapearlo para hacer entonces el golpe. Uh-huh. Era muy importante la posición en la que tú estabas acomodado para tener que ya sea esquivar movimientos, poder brincar, poder girar. Es un juego muy entretenido. Muy entretenido. Vamos a ver el siguiente titulazo, que es... ¡Hoyo! ¡Agane! ¡Agane! Este juego está caro, como la... Caro, si lo encuentras. Si lo encuentras. Porque dices, aquí tengo mis 10,000 pesos, ahora sí me lo voy a comprar. Ajá. No, deja tú que no te alcances. No está a la venta. Yo lo he visto una vez a la venta, en una subasta, y me lo ganaron. ¿Y en cuánto? No me acuerdo, ya tiene muchos años de eso. Sí. Lo he visto, hasta las repros de este están caras. Sí. Están caras. Es un... Imagínate como... No Ninja Gaiden, un Strider. Ándale. Pero muchísimo, muchísimo más difícil. Muchísimo más difícil. Muy difícil. Pero muy excelente titulazo. Digo, siendo honesto, igual me van a odiar, pero o sea, ¿cómo se ve? ¿Lo has jugado? No lo he jugado. Digo, yo estoy juzgando por lo que veo ahorita. No se ve muy diferente a los otros, juegos que hay en la plataforma de Super Nintendo. ¿Como cuál? Como por ejemplo los Ninja Gaiden de... No hay Ninja Gaiden de Super. O sea, el port. Es el Trilogy. El Trilogy. Ah, ok. O por ejemplo en explosiones o gráficas. No. Contra. Completamente diferente. Pero yo lo veo. Lo que yo veo y pienso que extraño. O sea, ya se tendría que jugarlo para lo mejor ver. Sí, completamente diferente porque trae más armas. Capitán Comando, ¿no? Pero ese era más beat'em up. Era más beat'em up. No, quisiste decir como... Bionic Commando, ¿no? Ese, sí, es más por así. Por ejemplo, el Gunstar Hero, que también... Tú lo ves y no se ve tan espectacular el juego de Gunstar Hero. Pero ya cuando lo juegas, ya cuando lo pruebas, ya te entiendes porque el juego es bueno. Ándale. Tienen que jugarlo por la combinación de armas que trae. Sí. Entonces no puedes ir nada más... Ahora, el video tampoco no te muestra realmente qué tan veloz puede ser el juego. El juego es muy difícil. Y muy difícil. Tienes mucho control. Como tienes control. 3. Sí. Como tienes control del personaje, el mundo tiene control sobre ti. Sí. Aquí nos está diciendo Shinigami que disculpen, se me olvidó escribirles un poco. Te dije, Shini, escríbeme ahí de qué se trata porque sí, no lo he jugado. Little Samson de NES, otro juego caro. Sí. Caro como la fregada. Caro. Y es infame por eso, por caro. Yo creo que es de los más caritos, ¿no? Sí. Deberíamos de hacer un programa luego de juegos. De juegos caros. Caros. Sin contar el de Nintendo, ¿no? El del Champion. Warzone. Pero eso es otra cosa porque ese no fue. Juegos ese que no sí fue salieron juego. Al mercado. O sea, que vamos a ver que sí, que sí salieron. ¿Ese cuál es? Parecía. Ya me acordé. Yo lo puse porque no todo son buenas cosas. También hay mierdas ocultas. Es el juego de Star Wars. Peleas. Sí, ¿cómo se llama? Kramagag o algo así. Teras. Star Wars de pelea. Sí, o sea, es neta, son personajes de Star Wars. Sí.
Y no yo lo sé tenía cómo... pirata, ah, obviamente. Bueno, es Boba, ¿no? Es Boba, sí, Fett, sí, y se pero... enfrentaba a Darth Vader contra es un Tekken, Chewbacca. Sí, es un Tekken, pero... Ajá. No estaba Yaba. No. Sale Chewbacca, sale Han Solo, mira, sale... Mira, yo pensé que el de Star Wars de baile era el peor. No, este yo creo que sí le gana. Porque sí, el de baile, pues, está en el de Kinect. Sí, y mínimo. Y este sí es lo principal. Mínimo la canción está chida de Han Solo, Han Solo. Sí, sí. Y este es... No. No tiene sentido cómo un sable láser, ahí si está, le pega ya de manera directa, cómo no te mata. No te mata. Y sí, luego vemos a un Stormtrooper, ¿no? Contra Darth Vader. Sin usar armas. Sí. ¿Después de qué película salió este? No, este fue del juego del 2000. De la Play 1. O sea, ¿todavía no salía la amenaza fantasma? No. Es que para darme una idea de qué personajes podrían estar. No, está del universo extendido. Ajá. Ah, ok. Es mucho todavía universo no extendido. Sí, entonces sí, pues ahí está, también hay mierdas ocultas, digo, joyas ocultas, que no son joyas, que no son, pero joyas sí están ocultas, entonces porque son caca ocultas. Son sí, cacas ocultas, okay, caquitos ocultas. Vamos a ver, ya yo creo que, ¿ya cuánto llevamos aquí? Ya nos vamos a ir, tenemos una lista muy larga, pero ya nos vamos a ir. Uy. ¡Oh! El Wonder... 101 dálmatas. 101 dálmatas. Me encanta el intro de ese, sí, de ese juego. Sí. Otro juego. Wonderful 100. Sí. Te lo dice en inglés y luego el 1 empuja al 0. Ah, sí, se nos olvidaba uno. El 1. ¡Tú! Y yo de, oh, así como que emocionado. ¿En serio? ¿Really? Sí. Ahora, ese... Una yo iba a comprar este juego aprovechándome de la necesidad de un amigo. ¿De mí? Sí. Infame. De que, en una de las ocasiones que... pues ocupaba cierta moneda, ajá, retro. Sí. Le dije, cómete la maldita naranja. ¿Tienes el Wonderful 101? Y la respuesta de Retro fue, hijo de porque ya sabía para dónde iba la situación. Y no se lo compré por eso. ¿Tiene algo que ver con el Wonderful Joe? No tiene que ver con Beautiful Joe, pero sí con Bayonetta. Sí, con Bayonetta, porque son Platinum. Es Platinum, ajá, Games. De hecho, es un personaje, oculto, Cerecita Bayonetta. Oh, yes. Ahí. Este juego es igual un hack and slash, pero en lugar de... Se supone que controlamos hasta 101 guerreros, hasta 101 superhéroes. Todo mundo ahí es superhéroe en esa ciudad. Está el hombre tostadora, no sé si te acuerdas. Sí. El hombre lo que sea. Y entre más gente te siga, pues más puedes hacer estas armas. Ajá. Y formaciones, pues. Formaciones, exacto, como una pistola gigante. Entonces, si tienes los 101, ajá, es un arma de inmenso poder. Pero si tienes 50, pues es mediano y así. Exacto. Así respectivamente. Es un excelente juego. Hasta multiplayer ese juego se disfruta tanto. Sí. He podido jugarlo poco. Lo jugamos multiplayer y como que no, ¿va? ¿Eh? ¿Sí, pues, tú eras tú? Sí, ¿o era sí, el otro? No, era yo, se jugó, o sea, se dejaba jugar, pero tanto como para ya la... Me gusta más de uno, es de esos juegos que gustan más de uno. Sí, entonces, exactamente. Sí, a ver, aquí nos están preguntando que cómo se llama el de Star Wars, es Star Wars Masters of Terza Kasi. Algo sí sabía que se metía en uno. Para PlayStation 1. Play 1. Terza Kasi está bien horrible. Claro que, mira que si lo hubieran puesto en el listado de los 20 juegos que salió para el PlayStation Mini, a lo mejor hubiera vendido más. Pues es que es una joya. Pues no sé, nos faltaron muchos. De hecho, pues ahí tenemos muchos, pero ya no los vamos a decir. Imagínate. ¿Cuántos quedaron, producer? En... Se acabaron. ¡Justo tiempo! Oh, ¡qué buen ojo de! Pero mencionar las joyas ocultas de todas. Sí, por lo menos escogimos de Sega, Top Nintendo, Horn. Sony. Ah, sí. ¿Cuál? Top Horn. ¿Cuál es SNK? Ah, sí. Waku Waku 7. Es un muy buen juego de peleas. Son un montón. Maraca de amigo. Samba de amigo. Ah, samba de amigo. Maracas. Maraca de amigo. Sí, yo la guitarra. ¿Cuál? Maraca de amigo. Samba de amigo, pues. Samba de amigo. Usa maracas, pues, ¿no? Sí, pues yo la guitarra y tú maracas. La guitarra y tu maracas. Saludos hasta Guatemala, mi querido Manuel González. Llegaste tarde. Ya nos vamos a ir porque pues ya es tarde. Hay que ir a comprar. Los aquí por la papa, las botanas, las cheves. Vamos a salir por la puerta. Ahorita tú vas a hacer directo. Así es. Voy a estar jugando debido a que se acerca el lanzamiento de Kingdom Hearts 2, de Kingdom Hearts 3, perdón. Ajá. Voy a estar jugando Kingdom Hearts 2 Final Mix. ¿Cómo ya va a salir el 3? Va a salir este martes, sale el juego. Adiós. ¿Sí? Sí. Kingdom Hearts 3 sale este martes, el 29, entonces por lo mismo
ya me terminé el 1 en vivo, ahora me tengo que terminar el 2, así es que me lanzo directamente para empezar de principio a fin ese juego. Kingdom Hearts 2 voy a estar jugándolo hoy, mañana, pasado, los días que tenga que tomarme, pero lo voy a terminar. ¿Y antes el Mal de que te posee 2? Ese ya lo tengo ordenado, nomás que llegue físico. Como lo pedí físico, va a tardar todo el día. Hiciste bien, muchacho. Sí, porque digital no lo quise comprar. Apúrate. Aquí nos están diciendo que el background story, sí, pero pues ya no nos alcanzó un tiempo. Vamos a hacer segunda parte después. Definitivamente. Y sí, vamos, sí, pues hay muchas, hay muchas. Pepsi Man es el más chilo. Está chilo, pero no es tan underground. Que hay un juego que no fue el primer juego donde hizo su debut. Hay un juego de pelea que era el VR Fighting. Era para el Saturno. Sí. Pero no trae el traje azul, trae el traje rojo. Que de hecho originalmente. ¿Entonces era rojo? No, pues es Pepsi. Que Pepsi Man recuerda que es rojo y azul. Sí. Entonces, ajá, es otro show. Maraca, aquí me están corrigiendo. Sí, es Maraca, perdón. ¿Yo qué dije? Dijiste sí, Maraca, amigos. Ah, ahí está. Es Samba, perdón. Ya, perdón, mi edad, ya se me van a la onda. Chequen nuestro canal de YouTube, que ahí están todos los programas pasados, más otros videos, más un gameplay que estamos haciendo el viernes y yo, de pasar el Mario World lo mejor que podamos. Ya no vamos a decir que speedrun y que muy acá. Lo mejor que... Como Dios nos lo dé, entender. Lo mejor que nuestra artritis de master, nos da. Master Chef. Es el YouTube daño, de Retrus Gamer o Retrus TV. Tenemos dos canales y en el Face también estamos. Ya nos vamos. Esto es todo por nuestra parte. Y recuerdo, let's play Retrus Gamer.